As I'm here with Tito and Luis. They were with us from the very beginning when we built the Academy in Buena Vista. And that in and of itself was a God, sweet God connection. And here we are again. They have built not only that Academy, but other ministries that our friends have in Guatemala and are still very good friends with us. And they're here with us in Quiché. They're gonna be in charge of this whole project. Luis has done projects all over Guatemala, as has Tito. And I'm just asking what excites him about this project. Sí, lo emocionante es saber el sentido del proyecto, la emoción, el sentimiento que ustedes le ponen a todo esto, la ayuda que va a ser para la comunidad. Entonces, y ser parte de eso, nosotros nos gusta, no es el primer proyecto que hacemos contigo, y entonces realmente es algo muy especial. Gracias, Luis. Bueno, tuvimos otros viajes antes para ver otros terrenos y Quiché se caracteriza por ser una topografía montañosa, sí. Y los costos para dejar un terreno plano eran muy elevados, y creo que Dios tenía guardado este terreno para ti porque la topografía es perfecta. Estamos emocionados de poder contribuir en este proyecto y tenemos la gente, el equipo, la maquinaria lista, yeah, para cuando esto arranque. Ah, qué bueno. Sí. I appreciate you guys so much. Les agradezco mucho. It's more than a working relationship. It's been a friendship. Es más que un trabajo. Para nosotros es una amistad que igual Dios nos ha dado. So, gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. A ustedes por la confianza.